Oye, ¿te gustaría no sentir nada y aprovecharte de los demás sin ningún tipo de remordimiento? A mí sí. Continuando con las flipantes aventuras del que nunca coge. Ay, no coge, tarado. Bueno, igual nunca coge. Después de enterarnos que este desgraciado solamente ve a sus compañeros como unas meras herramientas, las supuestas vacaciones continúan y un examen especial en busca de puntos comienza. Los estudiantes son divididos en distintos grupos. Cada uno de ellos tendrá que rendir un examen, pero lo más interesante es que son de distintas clases. 8 grupos en total, según los planetas del sistema solar. Es decir, que cada grupo tendrá el nombre de algún planeta. Todo es individual y el instituto elegirá un VIP de cada grupo. El resto de la explicación es más complicada que entender las indirectas de ella. Básicamente, los estudiantes de los demás grupos tendrán que descubrir quiénes son los VIP. Para eso podrán tener pequeñas conferencias entre grupos. En esta reunión, Ichinose, como era de esperarse, hace de moderadora. Todos ellos empiezan a discutir cuál es la mejor forma de ganar puntos, cómo encontrar a los VIP. Los estudiantes de la clase A no quieren participar en absolutamente nada. Ichinose da buenas alternativas, pero al final cada quien hace lo que quiere. Unas horas más tarde, estas pendejas están molestando a Karaizawa por un supuesto incidente entre ella y una de sus amigas, hasta que aparecen estos tres. Machida la ayuda a que la dejen en paz. Las reuniones continúan e Ichinose viene ganándose la confianza de todos. Karaizawa es una niña que constantemente viene siendo intimidada. Es por eso que siempre busca el apoyo de alguien, volviéndose muy dependiente. Hola, Oni Carnales, Dianimen Women, ¿cómo están? Yo soy Weddy y este es el resumen de Classroom of the Elite, temporada 2, en unos minutos. Los estudiantes de la clase D vienen hablando sobre los grupos. Koenji es un Shasumare, que no le importa nada e hizo perder a su equipo. Como era de esperarse, ayer no cogí, tiene un plan maestro. Susune quiere decirle algo hasta que aparece este desgraciado. Él está averiguando sobre el VIP, pero más importante que eso es que quiere saber quién caracoles es el que mueve los hilos de la clase D. Lo más jodido es que este dictador obliga a los integrantes de la clase C a que le entreguen sus teléfonos, para de esa forma evitar que lo traicionen. Nuestro muchacho ya se tiene que ir, pero se encuentra con esta loca. La muy psicópata le dio un abrazo y como es pechugona, está de más decir que por más loca que esté, todos queremos un abrazo de ella. No, no te creo nada de lo que dices, pero aún así, utilízame. ¿Qué? Nada, nada. Mientras tanto, los profesores se vienen relajando, tomando unos tragos. La profesora de la clase B es tremenda loquilla, de esas que abren las pier... ¿Qué? Píldoras, porque está malita. Por otra parte, ayer no cogí, mientras caminaba, se da cuenta que estos dos tenían un falso noviazgo. Karaizawa, como estaba siendo acosada, quería que Hirata la defendiera a la fuerza, pero como este no quiso, ellos terminan su falso relación. Estos dos se hicieron novios simplemente para que esta rubia se sienta protegida. De hecho, duraron 4 meses. Otra reunión más. Todos debaten sobre lo que deben hacer. Y el concha su madre de Machida ahora se encargará de cuidar a Karaizawa. Ichinose sigue siendo la protagonista de las reuniones, hasta que la reunión termina. Estas pendejas estaban esperando a la rubia. Y las cosas se van a poner muy tensas. Nuestro muchacho y este cuatro ojos se dieron cuenta de esto y deciden seguirlas. Este grupito acorraló a Karaizawa para acosarla de nuevo por haber molestado a su amiga. Las cosas se van a salir de control ya que están empezando a maltratarla, con la excusa de que solamente quieren tomarle una foto para ver si eso no es la chica que empujó a su amiga. El cuatro ojos quiere ayudarla, pero nuestro muchacho le dice que se espere hasta que ya no pudo soportar más e intervino. A estas pendejas no les queda de otra que dejar a la rubia, pero esta desgraciada, en vez de darle las gracias al cuatro ojos, le dice que no se hubiera metido ya que no le pidió ayuda. Al día siguiente, la clase C es la favorita para ganar este examen. Karaizawa fue llamada a un subterráneo por Hirata, entre muchas comillas Hirata, porque era un engaño por parte de nuestro muchacho. Este conchesumare elaboró una coartada para que las acosadoras puedan estar a solas con la rubia. De esa forma, todas estas pendejas arrinconan a Karaizawa. Esta cuatro ojos era la tan mencionada amiga. Ellas descubren que la rubia siempre sufrió de acoso. Se aprovechan de
eso y la empiezan a golpear duramente varios minutos, hasta dejarla totalmente destrozada. Cosa que estaba esperando este desgraciado. Todo para no tener ningún problema al momento de manipularla. Es momento de continuar con su plan. Este le dice que lo sabe todo, que es alguien débil, que sufre de acoso. Trató de borrar su pasado en este instituto para que no la acosaran, y ahora vive como un parásito. Se hizo una falsa relación con Hirata, hasta el punto de que se acostaban a leer la Biblia. Ya sabes a lo que me refiero. Ella ha sido acorralada psicológicamente por completo por nuestro prota, y no le queda otra salida que entregar su cuerpo para que no le diga nada a nadie. Pero eso a nuestro muchacho no le importa. Él había grabado todo lo que las acosadoras le hicieron, y con eso las amenazará para que no vuelvan a molestarla. Le dice que la va a proteger siempre y cuando lo ayude cuando la necesite. Bueno, este Gonchasumare ya tiene un nuevo peón, y ahora empezará con su plan maestro. Primero compra algo misterioso con sus puntos a la maestra suculenta. Después se pone a hablar con Ichinose. Ya en la reunión, la clase B sugiere que todos muestren sus celulares para revelar quién es el VIP. Al principio nadie quiere hacerlo, pero aparentemente es la mejor opción, y uno por uno muestran sus celulares. Nuestro prota ya había predispuesto este escenario e intercambió su celular con este cuatro ojos. Pero Ichinose no es ninguna pendeja y llama al número de ayer no cogí. De esa forma descubre la mentira. Kyotaka es el VIP. Todos empiezan a putear al pobre cuatro ojos, y la clase C está perdida. ¡Idiotas! Una vez más, todo es parte del plan de Ayano Koji. Este conchesumare le había comprado a la profesora suculenta un cambio de chip, con el cual pudo cambiar perfectamente de celular con Karaizawa. Sí, esta rubia es la verdadera VIP. De esa forma, hizo una trampa doble. Todo el que lo delate como VIP terminará perdiendo sus puntos. De esa forma, la clase C gana los puntos. Espera, ¿cómo que la clase C? ¿No sería la clase D? La clase de este dictador fue la ganadora. Pero ¿cómo caracoles pasó eso? Resulta que este Gonchasumare había descubierto el truco para encontrar a los VIP, el cual consistía en el orden de los planetas del sistema solar. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. El comienzo del segundo trimestre, en el cual la actividad deportiva tendrá más protagonismo, por lo cual se organizará un festival, el cual agrupará a la clase D con la clase A, y esta se enfrentará con el grupo formado por la clase B y C. Cada victoria que obtienen les brindará puntos para el siguiente examen. Pero los 10 últimos recibirán una penalización y serán enviados a Venezuela. Ya para, mamá huevo. Bueno, perderán 10 puntos. Ahora tienen que decidir quiénes serán los que participarán. Este pendejo está más que emocionado, ya que como se trata de deporte, se desenvuelve mejor. Ellos empiezan a discutir y esta desgraciada siempre amenaza a nuestro prota con meterle la puntita de su lapicero, claro está. Susune propone que los que estén en mejores condiciones sean los que participen, y los mancos, aquellos que apenas si pueden respirar, se queden mirando. Bueno, por más culero que suene, es la mejor opción. Pero esta rubia se opone a la idea, y los madrazos verbales comienzan, haciendo que todo se decida por votación. Al final ganó la niña culera. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Resulta que este Gonchasumare ya venía planeando lo que harán en el festival, y le dijo a Karaizawa que se oponga a la idea de Susune. ¿Por qué lo hizo? El hijo de fruta no quiere decirlo, pero eso sí, hará todo lo necesario para que la clase D ascienda a la clase A. Bueno, ahora se tiene que ver las capacidades físicas de los estudiantes. Nuestro muchacho está ocultando su verdadero poder. De esta forma se decidió quiénes serán los participantes y en qué prueba participarán. Ahora tienen que entrenar, y esta morra castrosa está que desprecia a sus compañeras por no cumplir sus expectativas y no ser tan veloz como lo es ella. Es por eso que nuestro muchacho le da una lección, para que entienda que en los juegos colectivos tiene que igualarse con su compañero. Básicamente, si yo la tengo chiquita y mi compa la tiene larga, tengo que cortársela para que estemos iguales. Estoy hablando de las capacidades por si acaso. Y de los pen. Nuestro muchacho ha descubierto que Kushida, esta loca desquiciada, es una traidora, ya que lo más seguro es que le reveló a Ryuen que ella
era la VIP de su equipo. Ahora, ¿qué carajos harán con el traidor? Bueno, junto con ella se pusieron a observar al equipo blanco. Sí, son dos equipos, el rojo y el blanco. Susune, sin pelos en la lengua, le saca en cara a esta loca que es una traidora. Y obviamente ella se hace la pendeja, diciendo que no es cierto. Ok, el festival inicia. Cada estudiante se desenvuelve en su prueba. El equipo rojo viene ganando gracias a Sudo, Susune y al presidente. El hijo de su santa madre de Goenji no participará ya que le dio un calambre en el culo. Sí, básicamente no quiere hacer absolutamente nada. El pendejo de Sudo se autoproclama como el líder y está que putea a sus compañeros haciendo que todos ellos le tengan miedo. Las pruebas continúan y ahora la ventaja del equipo rojo se irá al carajo, ya que la clase C de alguna forma descubrió cómo detener a la clase D, inhabilitando a Sudo, jugando sucio nuevamente. Lo peor de todo es que este baboso le echa la culpa a sus compañeros, llamándolos incompetentes. Y por si eso no fuera suficiente, lesionaron a Susune. Aún así, ella, por sus santas trompas, quiere seguir participando. El equipo rojo se está destrozando. ¿Pero por qué está sucediendo esto? Les estaba yendo bastante bien. Resulta que la loca traidora filtró la lista del orden de los participantes de su propio equipo. Es por eso que Ryuen sabe bien qué es lo que tiene que hacer. Y por más que parezca que nuestro muchacho perderá, eso le vale madres, ya que es parte de su plan. Hoy día van a perder, pero van a ganar la motivación para los siguientes exámenes. Por más que sepa que esta loca los está traicionando, él no hará nada. El pendejo de Sudo se está frustrando. Sus compañeros tratan de calmarlo y el muy baboso golpea a Hirata, cosa que podría hacer que pierdan puntos, por lo que este dice que simplemente se tropezó. Este bastardo renuncia y se va. De esta forma, el equipo rojo está básicamente perdido. Nuestro muchacho convenció a Horikita para que haga a Sudo su peón, ya que es un pendejo y será bastante sencillo. Lo único que tiene que hacer es convencerlo. Pero una de las estudiantes del equipo blanco está gravemente herida. Ella es la chica con la que Susune se había chocado y provocado su lesión. Pero no fue tan fuerte. De hecho, la víctima es Horikita. Aún así, esta chica dice que la pateó, la escupió, le dijo fan de Kuno. Básicamente la destrozó, haciendo quedar a Susune como la malvada. Es más, la extorsionan con 1,000,000 de puntos y tiene que pedirle perdón de rodillas a Ryuen. De lo contrario, informarán que Susune lesionó intencionalmente a esta chica. Todo se está arruinando y aún así esta mocosa le dice a su hermano que ella puede sola. De esa forma se va a tratar de convencer a este sopenco de que vuelva. Lo peor de todo es que el muy miserable se hace el indignado, diciendo que no es su culpa, que él trató de hacer todo lo necesario. Al principio pensó que podía ganar, pero ahora es imposible. Muy en el fondo, este chimpancé quería ganarse el respeto de los demás. Susune le deja las cosas en claro, que es un completo inmaduro, que huele a culo y su mamá es hombre, cosa por la que este tipo se ve indignado. Pinche masculinidad sensible, ya no aguantan nada estos pinches jotos. ¿Tú de qué hablas si eres un baboso bueno para nada? Ay, no me hables así. Bueno, Susune, así cojita, logró alcanzar a este tarrepende tonto. Y para convencerlo, le dice que en ciertos aspectos son similares. Ella es la sombra de su hermano. Él es perfecto y todo lo hace bien. Durante años, ella trata de alcanzarlo, pero es inútil. Y termina frustrándose. Es por eso que comprendió que no podrá hacer las cosas sola. El apoyo de los demás es importante. De esta forma, le dice que por favor le preste su fuerza. Este pendejo, o bien fue por el discurso, tal vez lo pensó y recapacitó, aunque siempre está la opción C. Está bonita, hay que ayudarla. Bueno, dejémoslo en que recapacitó. Y como Susune es la primera que lo valora de verdad, la ayudará pase lo que pase. De esa forma, le pide disculpas a todos sus compañeros. Unos minutos antes, nuestro muchacho y la loca tenían que competir en la carrera de tres piernas. Ayer no cogí le encara diciendo que ella filtró las listas de participantes. Como era de esperarse, esta se hace la pendeja, pero las pruebas son innegables. Es una traidora y no le queda de otra que admitirlo. Es más, los amenaza. Ella hará que expulsen a Susune y no conforme con eso, como nuestro muchacho es una molestia, también hará que lo expulsen. ¡Qué buen chiste, pinche loca! Bueno, hora de volver a las competiciones. Sudo está más que comprometido, pero Horikita no podrá participar por su lesión, así que Kushida la reemplazará. Pero otro estudiante también se lesionó, y adivinen quién será su reemplazo. Sí, el todopoderoso que nunca coge. Ayer no cogí. Oye, me llamo Ayanokoji, gordo poco inteligente. Sé dónde vives. Es más, tengo tu historial de búsqueda. Sé las cochinadas que miras. Lo siento, no, por favor, no lo hagas. Bueno, la carrera de relevos. Nuestro muchacho se enfrentará con
contra el presidente. Como este cuatro ojos está interesado en él, Ayano Koji aprovecha eso y lo desafía a una carrera. La clase A iba a ganar sin problemas, pero el presidente se detiene para que los dos se enfrenten. Por primera vez, nuestro prota correrá en serio y aparentemente le ganó al presidente. Pero uno de sus compañeros se tropezó y perdieron la carrera. Al final, no les fue tan mal que digamos. Pero ayer no cogí, hijo de puta. Ahora todos saben un poco más del verdadero potencial de Ayano Koji. O por lo menos saben que es veloz. Esta culera golpeó a nuestro muchacho por no haber corrido así desde el comienzo. Lo bueno de haber perdido es que Susune ha crecido como persona. Y ahora tiene un perro que hará todo lo que ella quiere. Pasan las horas y en la noche Horikita encara a Ryuen. Pero este no está solo. Esta pinche loca lo está acompañando. Oh rayos, noche, una loca, un dictador. Tengo miedo. Kushida una vez más admite que es una traidora. Y con esta cara de psicópata le dice a nuestra muchacha que hará todo lo posible para que la expulsen. ¿Pero por qué hace todo esto? Resulta que ellas dos estudiaron en la misma secundaria. Y para ese entonces esta loca estaba más loca todavía. Una chica problemática. Y para que nadie se entere de su pasado, está haciendo todo esto. Bueno, vamos al grano. Este dictador confiesa, entre muchas comillas confesar, ya que dijo, supuestamente, lo planeó todo. Él le destrozó la pierna a aquella chica, todo para inculpar a Susune. Ella ya estaba preparada y grabó toda esta conversación. Aún así, no es suficiente. Por lo que ahora tendrá que modificar el audio para demostrar su inocencia. Pero este dictador no es tan pendejo como parece. Y no anda confesando así por así. Hay que ser bien idiota para decir todo lo que hiciste. Él también grabó todo y Susune no podrá modificar nada ya que tiene el audio original. Esta pobre mujer está perdida. Mierda. Qué divertido es esto. Adivina qué. Dale, adivina, no eres tan pendejo como parece. Yo sé que lo sabes. Todo estaba dentro de los planes de Ayano Koji. Él anticipó todo esto. Es más, sabía que Susune fallaría. Se aprovechó de la traición de Kushida y cómo puede manipular a este grupito de pendejas que acosaban a Kuroizawa. Hizo que graben a este dictador mencionando todos sus planes. De esta forma, Susune se ha salvado. Una vez más, gracias a nuestro prota. Pasa el tiempo y terminó el ciclo de nuestro presidente. Te extrañaremos cuatro ojos con tendencias a la violencia familiar. Estamos en LATAM, da para ser un buen padre. Ahora este rubio de acá será el presidente y como que... Y algo malo va a pasar. Este Gonja Sumare dice que los mejores se quedarán y los malos se pueden ir bien al carajo. Este pelado de cierta forma quiere asociarse con nuestro prota. Ella es Maya Sato y desde que vio correrse a Ayano Koji se interesó por él. Ayano Koji-kun. Le pregunta si tiene novia, le pide su número y esas cosas. Pinche suertudo de mierda. El resultado de los parciales. Absolutamente todos pasaron. Sí, hasta este pendejo. Pero no es suficiente. Aún falta el examen especial. Paper Shuffle. Este examen se realizará por parejas, donde compartirán calificaciones. Si una pareja no supera los 60 puntos, será expulsada. Las preguntas del examen final serán hechas por las mismas clases. Cada clase podrá ganar puntos o perderlos si hacen trampa. Bueno, ahora cómo le harán para pasar este examen y ganarle a las otras clases. A Susune se le ocurrió un plan, por lo que se reunirá con varios estudiantes. Esta loca también aparece. Bueno, el plan es el siguiente. Se hará un examen que decidirá quiénes serán las parejas. Las parejas serán formadas por un buen estudiante y un completo pendejo para que estén equilibradas. Es por eso que los menos capaces no harán ningún esfuerzo en el examen. Es más, ni siquiera responderán. Mientras que los más preparados, pues harán el examen normalmente. Todo está casi listo y solamente faltarían las preguntas. Horikita acaba de recordar lo que sucedió en secundaria. ¿Y por qué Kushida quiere expulsarla? Resulta que el salón de esta loca fue destrozado por completo. Y todos sus compañeros la acusaron de ser la culpable. Algo que aparentemente es imposible. Pero si es verdad, la fuerza destructiva de esta niña es muy peligrosa. Aún así, Horikita quiere aliarse con esta loca. Todo por el bien de la clase. Y le agradece a nuestro muchacho por haberla ayudado con Ryuen. Espera. Le dijo gracias.
gracias. No mames, las mujeres saben decir esas palabras. Mujeres, es de chill. No quemen mi ropa, por favor. Por otra parte, la clase C, este Onshe Sumare viene averiguando quién es el que mueve los hilos de la clase D. Como ya sabrás, hay un traidor. Bueno, son varias traidoras. Y mediante amenazas, las descubre. ¿Cuál es el mayor poder que existe en este mundo? Las mentiras de ella. Porque te dejan destrozado. Pero no, el mayor poder es la violencia desmedida. Ryuen encontró a las traidoras, pero ellas tampoco saben quién es el que mueve los hilos, ya que nuestro muchacho es un puto crack y no mostró su identidad. Todo lo hace perfectamente y sigilosamente. De hecho, gracias a eso, es el sospechoso menos probable. Ya en la noche, Karo Izawa, utilízame pero no me dejes, está celosa porque Sato está detrás de Ayano Koji. No quiere que le quiten a su protector. Es por eso que le pregunta una y varias veces si tendrá una relación con ella. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. Al día siguiente, todos seguirán el plan de Horikita y dan el examen. De esa forma, se forman las parejas. Bueno, el examen final está cerca y para que todos aprueben como la vez pasada, obviamente tendrán que estudiar. Para eso, Hirata, Kushida y Horikita trabajarán como maestros para enseñarle a esta bola de pendejos. Estos dos alumnos son similares y no tienen un grupo de estudio. Básicamente hace falta un profesor para ellos. Este cuatro ojos se ofrece a enseñarles y junto con él estará Ayano Koji. Bueno, lo obligaron. Pinches morras creen que por estar bonitas nos van a tener de sus pendejos. Haz lo que quieras conmigo, toma todo mi dinero. De esa forma se formó este grupo de estudios. Todos ellos están estudiando y viendo una forma para que estos dos mejoren sus calificaciones. Este tipo me cae bien. Y esta es algo desesperante. Las preguntas de la clase D para la clase C están siendo elaboradas. Horikita es cada vez más dependiente de nuestro muchacho. Hasta le pide favores, como que le ayude con su grupo de estudio. Y está más decirlo que están muy atentos con Kushida, evitando que acceda a las preguntas de la clase. Todos continúan estudiando. Sato está de coqueta con nuestro prota. Poco falta para que le ponga la cola en la cara. Es más, estudiarán juntos. Bueno, el día terminó. Susune confrontará a la loca a su manera, haciendo una apuesta en donde la que tenga la mejor calificación será la ganadora. Ella está tan confiada que solamente será una materia, la cual elegirá Kushida. Si Horikita gana, esta loca tendrá que dejarla en paz. Pero si Kushida gana, Susune tendrá que dejar la escuela por voluntad propia. Ahora bien, ¿cómo harán para que todo sea justo y la que pierda cumpla con su palabra? Ellas tendrán un testigo, el presidente. O bueno, expresidente. A él le vale madres lo que estas dos hagan. Por más que sea su hermana, él siempre será objetivo. Y también le vale mandarina a su hermana. La materia será la de matemáticas, y él se encargará de que la que pierda cumpla con su apuesta. Unos minutos más tarde, arrastran a nuestro muchacho a su apuesta. Esta loca pondrá una condición. Si ella gana, Ayano Koji también tendrá que irse de la escuela. Nuestro prota acepta siempre y cuando esta loca cuente qué es lo que le pasó en la secundaria. De esa forma conocemos un poco más del pasado de Kushida. Cuando estaba en primaria recibía muchos elogios, era muy inteligente y siempre tenía las mejores calificaciones. Básicamente era el centro de la atención, cosa que le gustaba bastante, pero todo cambió en secundaria. La superaron y dejó de ser la más importante. Totalmente triste y en búsqueda de esa atención, decidió hacer lo que nadie haría, una lameculos. Apoyar a los demás, hacer los trabajos de los demás, ser humillada por los demás. Todo para ser popular y ser necesitada. Obviamente se aprovecharon de ella y cada vez se hacía más miserable. Su único desahogo era un blog personal donde hablaba mal de sus compañeros. De alguna forma y para su mala suerte, su blog se filtró, haciendo que todos sus compañeros la repudien. Ella estaba al límite y se hartó de la hipocresía de estos bastardos. Ella dijo cada uno de sus secretos, sus verdades, haciendo que todos estos infelices se peleen entre sí. Es por eso que toda la clase fue destrozada, recayendo la culpa sobre ella. Esta loca está dispuesta en hacer todo lo necesario para expulsar a nuestros muchachos y ser la más elogiada y popular del colegio. De esa forma le ofrece a Ryuen que a cambio de las respuestas del examen, ella hará que la clase C sea la ganadora. Este dictador está buscando a quien mueve los hilos, interrumpiendo los estudios de nuestros muchachos. Estos cuatro son cada vez más unidos. Es
No, este es un Ochazumare. Bueno, de cierta forma se hicieron amigos y ahora son un grupo sólido. Este Cuatro Ojos fue abandonado por su madre. Es por eso que quiere que lo llamen Keisei. En ese momento llega esta morra suculenta, Sakura, y quiere unirse al grupo de nuestro muchacho. Sí, una más para su maldito Aren. Y lo peor de todo es que este hijo de fruta las va a usar a todas. Bueno, ellos se ponen apodos y su grupito se va a llamar el grupo de Ayer no Cogí. ¿Qué? Y dentro de unos días se irán al cine. Nuestro prota viene haciendo su siguiente plan, en el cual usará a Karaizawa. Al día siguiente, todos estos alumnos se han reunido. Este perro es cada vez más dócil y más pendejo. Karaizawa hace lo que le pidió nuestro muchacho, provocar a Kushida diciendo que es una falsa y que no se interesa por los demás. Es más, se burla de ellos. Todo con el fin de echarle refresco, ensuciarle su uniforme, para que esta se lo dé y lo lleve a la tintorería. En resumen, conseguir el uniforme está loca. ¿Para qué lo quiere nuestro prota? Más adelante lo sabremos. Faltan pocas horas para el examen final y cada clase tiene que entregar las preguntas. Extrañamente, esta loca es la que entrega las preguntas de la clase D. Supuestamente se lo pidió Jurikita, cosa que es mentira. Estas preguntas son falsas. Es más, la muy astuta le encarga a la profesora que no acepte otras preguntas, ya que pueden ser falsas. De esa forma traicionó una vez más a su salón y hace su intercambio de respuestas con Ryuen. Los exámenes inician. Las preguntas no son tan difíciles. Retiro lo dicho, son muy difíciles para este pendejo. Pero para alumnos como Jorikita es bastante sencillo. Esta loca desgraciada se está cagando de miedo, ya que las respuestas que le dio Ryuen no son de este examen. Casi todos están satisfechos menos ella. Kushida encara al dictador por su traición. Es donde nos enteramos qué carajos está ocurriendo. Por más increíble que parezca, Jorikita lo había planeado todo. Bueno, casi todo. Ella le entregó las preguntas a la maestra antes que Kushida, haciéndole prometer que solamente debe usar estas preguntas, y si aparece otro alumno con otras preguntas, las acepte y las deseche al instante. Agreguémosle que nuestro muchacho también tenía su propio plan de respaldo. Para eso era el uniforme de Kushida. Le pusieron las respuestas del examen falso, por lo que si fallaba Jorikita, expulsarían a la loca por hacer trampa en el examen. De hecho, si no fuera por él, Jorikita hubiera fracasado, ya que se comunicó con Ryuen antes de que estas dos actúen. Por lo que sí, Kushida valió madres. Esta loca cumplirá con su palabra, pero eso no aplica con nuestro muchacho. Su próximo objetivo es Ayano Koji. Aquí no hay compañeros, ni mucho menos amigos. Todos se utilizan entre sí, pero quien está por encima de los demás es nuestro prota. Y ahora Ryuen quiere vengarse, ya que lo utilizaron. Las clases continúan y gracias al Paper Shuffle, nadie fue expulsado. El dictador mandó a varios de sus hombres a que se píen y que básicamente acosen a distintos estudiantes de la clase D. Y por si no fuera suficiente, la clase A también se interesó en Ayano Koji, enviando a esta chica a que lo vigile. En clases, más alumnos de la clase D son acosados por la clase C. A nuestro prota parece valerle mandarinas, pero ya lo conocemos. Algo debe de estar tramando. Susune le encarga que devuelva este libro a la biblioteca. Se nota que no sabe con quién está tratando. Aún así, fue algo bueno ya que conocemos a esta chica, Hiyori. Alguien extrañamente tranquila. Momento después, aparece esta profesora suculenta, quien lleva a nuestro prota con nada más y nada menos que con... adivina, su padre. Este cara de culo está enojado porque su hijo dejó la habitación blanca, sitio en donde era sometido a distintas pruebas. Nuestro prota tenía un mayordomo que lo apoyaba y lo ayudó a llegar a esta escuela. Él ahora está muerto, pero esto no le importa en lo más mínimo a nuestro muchacho. ¿Por qué vino a esta escuela? Simplemente porque quiere conocer el mundo que desecharon para él. La habitación blanca sigue funcionando, pero Kyotaka es el más importante. Hasta ahora nadie puede alcanzar su talento, y en esta habitación todo lo que diga este tipo es una orden suprema. Este cara de culo quiere llevarse a la fuerza a nuestro muchacho, pero para eso tendrá que firmar su retiro. Obviamente, él no lo hará. En ese momento aparece el presidente Sakayanagi. El profesor Ayano Koji manifiesta que como es el padre de Kyotaka, deben de entregárselo de inmediato. Pero aquí las reglas son distintas. Este colegio respeta las decisiones del estudiante, y si nuestro prota no quiere irse, no se irá. Y por si eso no fuera suficiente, gracias a Sakayanagi, Kyotaka fue aceptado en este colegio. A este viejo no le queda de otra que retirarse.
retirarse. Pero esto no terminará acá. La próxima vez se lo llevará sí o sí. Sakayanagi es el padre de Arisu, esta cojita, que básicamente es una de las estudiantes más importantes. Y en la salida, nuestro prota se da cuenta que la profesora suculenta estuvo mintiéndole todo este tiempo. Ella nunca se había juntado con su padre, y aquellas veces que lo amenazaba con que lo expulsaría por petición de su padre, era nada más que mentiras. Maldita sea, otra vez nos mienten. Todo lo hizo porque ella también quiere ascender a la clase A, pero en toda su etapa como maestra no tuvo buenos alumnos, a diferencia de este año. Nuestro muchacho se hartó de esta vieja sabrosa, y le dice que ya nunca más podrá manipularlo. Su objetivo de llegar a la clase A se ha disuelto. De esa forma se deshace de sus peones. Llama a Karo Izawa, le pide perdón por todo lo que sucedió, y que a partir de ahora nunca más se volverán a llamar, ya que ya no la necesita. Dejará de ayudar a que la clase D ascienda. Aún así, cuando lo necesite y esté en problemas, él vendrá a ayudarla. Ya en clases, estos dos ahora son más distantes. De la nada aparece Ryuen a intimidar a la clase C. El hijo de fruta de Koenji se va de la clase ya que le vale mandarinas. Aún así es muy sospechoso para el dictador, y junto con sus hombres lo rodean. Este Goisha Sumara dice que no lo jodan, a que tiene una cita. En ese momento aparece el grupo de Sakayanagi. Esta cojita está que molesta al dictador. Bueno, al grano, Ryuen sospecha de que Koenji es quien mueve los hilos de la clase D, ya que siempre está ausente en las distintas pruebas. Lo más seguro es que desde otro lugar organiza su clase, preparando una siguiente movida, un siguiente plan para llegar a la clase A. Nah, ni cagando. Este es un weón que no le gusta hacer nada. Pero cuando lo molestan de manera hostil y violenta, no dudará en usar su fuerza para acabar con sus enemigos. Los madrazos están a punto de empezar, y tal parece que este desgraciado sabe que nuestro muchacho es el que mueve los hilos, pero obviamente no lo va a decir. Sakayanagi sigue de molestosa, llamando a Ryuen Dragon Boy, y a este no le gusta que le digan eso. Emputado, casi le da semejante patada a la cojita, pero todo es evitado por uno de sus perros, bueno, compañeros o lo que sea. De esa forma, y para que no generen más problemas de los que ya hay, todos se van por sus caminos. El dictador borró sus sospechas de Koenji, ya que es poco probable que él y Susune trabajen juntos. Ryuen amenaza a la clase D con encontrar a quien mueve sus hilos. De hecho, envió a más de sus peones a que acosen a toda la clase D. De esa forma, su cacería continúa. Lo peor de todo es que este mamahuevo está más que emocionado, ya que en la noche, este desgraciado tiene todo preparado para descubrir al que mueve los hilos. Primero secuestrará, por así decirlo, a Karo Izawa. Para eso ya preparó el sitio perfecto, un edificio en construcción donde absolutamente nadie molestará. Es más, pintaron las cámaras, y ya te vas imaginando lo que le van a hacer a la pobre rubia. Bueno, Karo Izawa cayó en la trampa y vino a este sitio. ¿Por qué lo hizo? Básicamente, Ryuen la amenazó con revelar su pasado. Acá hace demasiado frío. Primero le preguntan a las buenas, y como no va a delatar a nuestro muchacho, la amarran y le siguen preguntando quién está detrás de ella. Pero una vez más, no dirá nada. Por más que la amenazan con revelar su pasado, ella sigue negándose. Las cosas van empeorando y empiezan a echarle agua fría, y su cuerpo está temblando. Aún así, no dirá nada. Este hijo de fruta continuará hasta destrozarla por completo, y por fin diga quién es el que mueve los hilos. Físicamente ella está acabada, psicológicamente está a punto de rendirse, ya que Ryuen le dijo que el que mueve los hilos la ha abandonado. De hecho, le hace entender que le tendieron una trampa para utilizarla. Ella por fin descubrió que Ayano Koji lo planeó todo, reunió a sus acosadoras, hizo que la golpeen, básicamente la destrozaron para que él pueda utilizarla. Todo era un completo engaño. Ella está a punto de decir el nombre de quien mueve los hilos, pero si lo hace, nada cambiará. Seguirá siendo la misma escoria de siempre. Es por eso que se arma de valor y no dirá el nombre. Nunca lo hará. Por más que acaben con su vida, ella quiere ser fuerte hasta el final. Ryuen se está desesperando, pero en ese momento nos damos cuenta de que, maldita seas, este hijo de su pinche fruta madre, una vez más, todo estaba planeado por Ayano Koji. Este desgraciado se reunió con la profesora sabrosa. Le dice que la clase D está en peligro, ya que lo más seguro es que Karo Izawa, después de todo lo que está sucediendo, termine yéndose. No le pedirá ayuda ni nada por el estilo, simplemente quiere que vigile el asunto hasta el final. Una vez más, vemos a nuestro presidente. Él servirá como testigo y la profesora simplemente tendrá que hacer su trabajo. En esta ocasión, Ayano Koji se encargará de todo. Solamente necesitaba testigos para que reporten que quien lo inició todo fue la clase C. De esa forma, antes de que sigan destrozando a Karo Izawa, nuestro prota aparece. Obviamente todos se sorprenden, y no tiene la necesidad de negar nada. Ayano Koji dice que es a quien buscan, el que mueve los hilos. Y para demostrar
demostrarlo, menciona que él fue quien estropeó la cámara de Ibuki. Al principio nadie le creía, ya que aparentaba demasiado bien. Pero bueno, nuestro prota está tan confiado que dice que simplemente vino a rescatar a su compañera. De esa forma, inician los madrazos. Nadie es rival para nuestro muchacho. Él los derrota uno por uno. A este moreno lo mandaron a recoger algodón, y este baboso fue noqueado fácilmente. Ayano Koji dice que lo planeó todo. Simplemente le hizo creer a este dictador que tenía el control, cuando era todo lo contrario. Ellos están en sus manos y van a sufrir por meterse en su camino. Ibuki fue noqueada de un solo golpe. Bueno, lo que todos estábamos esperando, el enfrentamiento entre estos dos, y que le partan su madre a este desgraciado. No, espera, espera, a ese no, a este de acá. A ese no se va a poder porque es el prota. ¿Acaso no lo viste? Se está bien pinche roto. Ayano Koji domina fácilmente la pelea y le empieza a partir su madre a Ryuen. Este miserable está acabado, pero aún así no se rinde, diciendo que perdió, pero en algún momento ganará, ya que nunca ha tenido miedo. Su infancia fue una mierda, y cuando una serpiente estaba a punto de matarlo, él se enfrentó a ella y evitó su muerte. Ese día casi siente el miedo, pero no fue así. Hasta ahora nunca le tuvo miedo a nada. Tus mamadas me hacen orinar de la risa. Quien verdaderamente nunca sintió nada es nuestro prota, y esperaba este momento para poder sentir algo de emoción, desesperación o lo que sea. Ayano Koji le enseñará el significado del miedo a punta de golpes. Al principio Ryuen resiste, diciendo que cuando tenga la oportunidad, él será el ganador. Pero sus esperanzas se acaban cuando mira la cara inexpresiva de nuestro prota. Él es un monstruo sin emociones al cual nunca podrá superar. De esa forma, este pobre desgraciado por fin en su miserable vida sintió el verdadero miedo. Nuestro prota abriga a Karoizawa y le pide perdón por todo lo que ha hecho pasar. La engañó, la destrozó, pero ahora es su protegida, y pase lo que pase, estará ahí para ayudarla. Al día siguiente, Ryuen está destrozado, y su expulsión será inevitable. Para que sus compañeros no corran la misma suerte, él asumirá toda la culpa. Pero este hijo de fruta ahora quiere utilizarlo. Mientras tanto, Karoizawa descubrió que se enamoró de nuestro prota. Es más, volvieron a comunicarse y este mamahuevo la pone celosa, diciéndole que averigüe todo acerca de Sato, ya que ellos tendrán una cita. Es más, unas horas antes, Sato le pidió ayuda para esta cita, ya que se va a declarar a nuestro prota. Al día siguiente, Ayano Koji le dice a Susune que forme parte del consejo estudiantil. ¿Por qué? Porque se lo pidió el presidente como favor por ayudarlo en la pelea con Ryuen. ¿Por qué el presidente quiere que su hermana forme parte del consejo estudiantil? No la sé. Bueno, Susune no quiere hacerlo. En esa misma tarde, estos dos se reúnen. El dictador ahora es un perro manso. Nuestro muchacho evitó su expulsión haciendo una que otra movida. Ya saben, es un conchesumare. Ryuen es uno de sus nuevos peones, y lo utilizará para que la clase D ascienda a la clase C, y lastimosamente vuelva a descender. Todo para que Kushida sea expulsada. Así es, su próximo objetivo es esta loca. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado, pero por favor, puedes seguirme en Twitch, que en ahí hago un chingo de pendejadas, y estoy seguro que te divertirás. Está bien, te daré 3 galletitas, pero por favor, sígueme en Twitch, gracias. Al día siguiente, estos dos tienen su cita, la cual será doble. Ellos cuatro pasan el día en distintas distracciones. En la noche, estos dos están a punto de despedirse, y nuestro muchacho no es que no sepa reírse, sino que nadie es digno de ver su sonrisa. Esta pobre mujer le pide que sean novios, y bueno, sin dudarlo, este desgraciado la rechaza, ya que no la ama. De hecho, nunca ha amado a nadie. Sato se va llorando. Karoizawa estaba escondida y estos dos caminan un rato. Este pendejo la rechazó ya que no puede reemplazar a la rubia. Sí, para él sus compañeros son unas meras herramientas, y nunca, pero nunca los vio con otros ojos. Lo peor de todo es que les hace creer que les importa, cuando es todo lo contrario. Él hizo todo esto, todo lo que vimos antes. Cortó su relación, llegó a salvarla antes de que fuera destrozada. Todo para que Karoizawa dependa completamente de él y nunca lo traicione.
Pero no sabes lo que te espera, maldito enfermo sin emociones. Sakayanagi aparece. Ella conoce su pasado. Ella conoce la habitación blanca. Ella lo sabe todo, ya que es la mayor obra del profesor Ayano Koji. Básicamente es mucho más superior que nuestro muchacho y hará todo lo posible para sepultarlo. Sí, ¿quieres que resuma la siguiente temporada? Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor, sígueme en Instagram. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.